¿Cómo tal fue en el trabajo? Bien, como de costumbre. Hoy vino el jardinero. Me dijo que le debías una plata y además le dije que quería poner unas plantas, ¿te parece? Me parece bien, poné lo que quieras. ¿Mis habanos dónde están? Están adentro. No sé si están arriba del escritorio o en la chimenea. ¿Por qué no me los trajiste? Porque no me lo pediste. Mi amor, te lo estoy pidiendo ahora. ¿Podrías ir a buscármelos? Ya vuelvo. Buen día, doctor Fernández. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bien, bien, bien. Sí, 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 los negocios bien. Ah, bueno, bueno. Si es así, creo que estamos en condiciones de comprar. Sería el momento. ¿Le parece? Correcto. Bien, bien. Bueno, bueno. Mañana ultimaremos los detalles, ¿le parece? Ok. Nos estamos viendo. Un abrazo, doctor Fernández. Gracias, ¿eh? Acá están tus habanos. Gracias. Te queda uno solo. Veo. Termino de hablar con el doctor Fernández. Los negocios marchan bien. Qué bueno. Me olvidé decirte. Espero gente. No me dijiste que esperaba gente. No, tampoco tiene tanta importancia. Es mi casa y puedo recibir gente cuando quiero. Además, no es una visita muy formal. De todas maneras me podrías haber dicho. Te he hecho un desastre. Y bueno, ¿puedes arreglarte rápido? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Perdona la vestimenta. No te hagas problema. ¿Horacio? En el patio. A ver. Bien. Tampoco molesto porque sé que así no van. Siempre se hace problema por cualquier cosa. Hace calor, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Horacio. Martín. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto recibirte en casa nuevamente. ¿Cómo fue el viaje? Bien, bien, cansador. ¿Sí? La vuelta un tránsito. ¿Sí? ¿Tu viejo? Bien, por suerte. Bien, bien, bien. Bárbara, ¿serías tan amable de traernos lo que dejé en la bodega chica? Sí, ya se lo llevo. Gracias. Vení, acompáñame al otro lado del parque. Dale. Horacio, ¿qué me decís de las nuevas plantaciones? Fueron un éxito, Martín. La verdad, este año voy a tener un remanente impresionante. Viste, yo te lo dije. Era el momento justo. Fue un gran consejo, Martín. Realmente un gran consejo. Salió un negocio redondo. ¿Será posible que esta mujer tarde tanto para traer una botella simple de una bodega? ¿Qué lo parió? ¿Cómo son las mujeres?
Horacio? Anda buscando. ¿Viajaste bien? Sí, sí, a la vuelta había mucho tránsito, pero llegué bien. Sí, te llamé varias veces y no me atendiste. Es que no te haya querido contestar. Lo que pasa es que hubo un tramo del camino que no tuve señal. Bueno, después se hizo tarde y no quise llamar por las dudas, ¿viste? Sí, me imaginé. Rutini 2009. ¿Dónde te habías metido? Fui a buscar lo que me pediste. Pero no lo encontré. Además, me llamó Paula para ir al shopping. Me fui a cambiar y me olvidé. Ah, las cosas en esta casa, para hacerlas bien, las tengo que hacer yo. Ay, ay, ay. Bueno, los dejo solos. Cuidado con mi tarjeta, ¿eh? Bueno. ¿Está? Ojo con mi tarjeta. Estas mujeres, si uno no hace las cosas, Martín, no las hacen bien. Ah. A ver con qué me vas a sorprender hoy, ¿eh? Vamos a ver si puedo. Ya te digo que tiene buen color, ¿eh? Ah. Tiene buen aroma. Sabor en boca. Es un cabernet. Decime, ¿cómo va el tema del roble? ¿Ya están las barricas nuevas? Están. Todo marcha sobre rieles, Martín. Hoy hablé con Fernández y realmente te puedo asegurar que todo está muy, muy bien. Aparte, cerré el negocio de la soja. La verdad es que los negocios no tienen secretos para vos, ¿eh? No lo vayas a creer, la competencia es muy grande. Me imagino. Pero cuando uno es inteligente, puede dar sorpresas hasta el último momento. Pero basta de pavadas, estamos hablando demasiado y no me has dicho qué vino es. Es un Rutini. Estás casi seguro que del 2009. Por Dios. ¿Cuándo voy a superarte? ¿Cuándo voy a agarrarte alguna vez? Ya va a venir el tiempo, ¿eh? Por ahora, el alumno no supera al maestro. A ver, si tenías razón. ¡Ja! No te digo yo. Salud. Salud. Una noche hermosa nos tocó. A ver con qué me vas a sorprender ahora. No me digas que me pusiste un viejo toro. Es pésimo esto. Igual voy a reconocer que fue muy ingenioso de tu parte, ¿eh? Me agarraste otra vez. Por más que se cambie el contenido del envase, los sabores siguen siendo únicos. Sí, mi querido Horacio, tenés razón. Funes, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Horacio está raro. Hace días que viene así. Para mí que sabe todo. Tranquilízate, te pones paranoica. No sabe nada, haceme caso. Yo lo conozco bien, me está haciendo demasiadas preguntas. Y no sé qué contestar. Para un poco, ¿crees? Me estás poniendo nervioso a mí. Si seguís así, se va a terminar dando cuenta. Cortala, ¿querés? ¿Y? ¿Novedades? ¿De qué hablaban? Ninguna. Nada. ¿Nada? Bueno, entonces brindemos. Salud. Salud. ¿Te volviste loco? No me volví loco, lo sé todo.
mañana. Yo no me acosté con Mago Martín, no sé de qué me hablaste. ¡Encima! ¿No? ¡Encima me lo decís sin que te lo pregunte! Llegaste, Martín. Horacio. Pasa. ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro que estás bien? Perfecto. Toma asiento. Bueno, gracias. ¿Bárbara? ¿Qué te importa, mi mujer? Viniste para otra cosa. Tanto como disfruté yo en preparar esto para vos, Martín. Tu última catación. ¿Qué hiciste, Horacio?